¿Qué tal, mis amigos? Y bienvenidos a Sonido Fanboy, edición de Navidad. Mi gente, espero que estén todo bien. Muchas felicidades a todos ustedes. Gracias, señores, por estar un día más escuchando a Sonido Fanboy. En esta ocasión, es una ocasión más especial todavía. Yo siempre digo una ocasión especial, pero esta ocasión tengo aquí a mi buen amigo Andrés Soldevila, que me está acompañando para este podcast de esta tarde. Así que, Andrés, ¿cómo tú estás? Y felicidades. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo has estado tú? Todo bien, gracias a Dios. Aquí pasándola súper porque, imagínate, música de videojuego, esto es lo que nos gusta a nosotros. Y en este programa nosotros cambiamos un poquito el formato a como habíamos hecho anteriormente Sonido Fanboy. Vendría siendo Sonido Fanboy número 2, porque el primero es el piloto y no lo estaba contando como un número 1. Y pues sería Sonido Fanboy número 2. Y en esta ocasión pues vamos a estar tirando canciones corridas sin hablar en medio de ellas. Decidí hacer ese cambio así para que fuera más musical como tal. Y tenemos dos sesiones diferentes y vamos a estar entonces comentando en esas sesiones. Pero, Andrés, ¿qué tú crees? Si comenzamos rapidito en esta musiquita y no podía faltar la música de 8 bits de introducción porque, imagínate, si no hay 8 bits, no hay sonido fanboy, ¿verdad, Andrés? Sí, los clásicos que han inspirado a todos los gamers hasta lo que son Eso. ahora. Inclusive esa música clásica como la de la introducción, que es de Navidad regular, pero en estilo 8-bit, definitivamente que está bien, bien cool, bien cool. Ok, vamos rapidito a empezar aquí el podcast con dos canciones corridas. Tenemos a Freezman de Mega Man 7 y tenemos a Frosty Village de Diddy Kong Racing, uno de los favoritos del 64. Escuchemos, mi gente.
Bueno, después de escuchar esas cancioncitas súper, súper nítidas, vamos ahora a la primera sección y se llama... Play. Como escucharon, mi gente, esta sección se llama Let's Play y vamos a estar hablando de lo que hemos estado jugando durante esta última semana. Pero en esta vez quiero que Andrés, ya que tú eres el invitado, empieza por ahí, que tú has estado por ahí jugando, que has estado en tu Wii. Últimamente he estado jugando Donkey Kong Country Returns, lo quiero terminar al 100%, solo me faltan las esferas para abrir el Templo Dorado. Y aparte retomé el Mario Galaxy, el Super Mario Galaxy 1, lo volví a comenzar. Me encanta. Pregunta que te hago, antes que nada, ¿cuántas veces tiraste o restrayaste el control con el de Donkey Kong Country? Porque mira que ese juego está bestial, lo viste, de difícil. Ni una vez lo pasé de golpe. Un día, cuando lo compré, se me ocurrió, voy a dedicarle un maratón a pasarlo. En 2 semanas lo pasé. En 2 semanitas. Sí. No, el juego definitivamente se ve muy bien. A mí me encanta. Es una de los mejores, ¿verdad? Que se ve como en cuanto a gráfica, se ve excelente ese juego. Sí, fue lo que renovó el Donkey Kong Country, que es un plano 2D con profundidad. Tiene ese feeling del 3D. Y me dijiste que estabas jugando también Galaxy 1 o Galaxy 1 y 2 o cuál. El 1, lo estoy El 1, volviendo a ok. comenzar. ¿Ya tú habías sacado cuántas estrellas la primera vez? La primera vez, en ese sí lo pasé muy rápido, lo terminé en 2 días y conseguí 111 estrellas. Entonces, Sí, estrella. únicamente me faltaron 9 estrellas de cometas. Son 120 estrellas en total, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Ok. ¿Qué otra cosita has estado por ahí jugando? Pues por el momento es todo. Esta semana ha sido todo lo que he jugado. Ok. Yo tengo, wow, yo tengo unos cuantos aquí de qué hablar. Si empezamos por, más o menos, por varias semanitas atrás, he estado jugando bastante Call of Duty, Modern Warfare 3. Pero vamos a ver de lo que he estado jugando en Wii. Y lo más reciente sí que he estado jugando, pues ha sido Kirby's Return to Dreamland. Y el regreso a lo clásico. Si tenías nostalgia de jugar un Kirby clásico original, pues esta es la oportunidad. Se ve muy bien, el juego se ve muy bien, está súper divertido. Tiene muchos power-ups que están bien cool, bien cool. Hay varios minijuegos también durante el transcurso del juego. Tú vas escogiendo unas piezas de una nave espacial y eso te da la oportunidad de abrir otras áreas que son como los bonus. Y son minijuegos donde tú tiras estrellas, como estrellas ninja. Hay diferentes clases. Yo no lo he jugado todos porque he querido darle durito a la campaña como tal. También he estado jugando por ahí a Rayman. El nuevo, Rayman Origins, está para todas las consolas, yo lo renté para el Wii. Y diantre, eso es plataforma 100%, gráficamente se ve espectacular, inclusive que lo estamos viendo en el Wii, se ven muy bien las gráficas, se ven muy bien, porque como tú sabes, Mario Galaxy se ve brutal en el Wii, Kirby's Epic Yarn se ve brutal, tú sabes. Obviamente que no tiene el brillo como las otras consolas. Pero está muy bueno, lo recomiendo. ¿Tú has jugado alguno de Rayman? Rayman, no que yo recuerde. Okay, porque para el 3DS salió Rayman, pero es un remake de Rayman 2, si no me equivoco. Pero la música está bien nítida. Los niveles tienes una experiencia diferente en cuanto a plataforma. Tienes que hacer ciertas cosas que yo no había visto en otros juegos de plataforma que incluye hay ciertas áreas donde sale como que un viento hacia arriba, tú tienes que brincar exactamente. Eso sí, tiene muchos brincos de precisión, tienes que brincar precisamente en ese momento para que el viento te lleve hasta cierto lugar, para que tú puedas brincar en ese preciso momento a otro lugar y así. Y los primeros niveles están fáciles, pero me dicen que después de los niveles más avanzados se pone bien difícil. Ah, ¿qué otra cosa? He estado jugando también por ahí. Los juegos nuevos de los embajadores, los 10 jueguitos que nos dieron del Game Boy Advance. He estado jugando eso. Fíjate, esta vez dieron unos juegos mucho mejores que la primera vez que eran los juegos del NES.
En esta ocasión dieron WarioWare Inc., Wario Land 4, que nunca había jugado a Wario Land, fíjate. Y tú me dices que tú los otros días estabas jugando Wario Land 4, ¿verdad? Sí, lo tengo al 100%, todos los discos, los 16 discos. Wow. El jueguito me gustó, fíjate, yo nunca lo había jugado y me gustó un montón. También tiene Super Circuit de Mario Kart, que vendría siendo el primero, ¿no? De Super Nintendo cuando salió por primera vez. Metroid, yo no soy muy fanático de Metroid, tú lo sabes. Tiene Metroid Fusion y me gustó un montón, fíjate, me gustó un montón. Está genial, es uno de los pocos juegos de Metroid que pues tarda en terminar, porque mayormente los de Metroid, como los gatilleros los paso rápido, pero ese no, tarda meses. Meses. Al principio, yo estoy jugando al principio porque, pues, como tengo 10 juegos diferentes, he estado como que dándole una probadita a cada uno de ellos. Hasta ahora no se ve tan difícil, pero tú me dirás, se pone bien difícil después, hay que estar buscando cosas, regresando y eso. Sí, esa es la cuestión, buscar cosas y siento que son más mapas que, por ejemplo, en Metroid Prime. Ok. Tiene también, deja ver qué otra cosita tiene. Tiene un montón, los 10 jueguitos están muy buenos. Y por lo menos pues esta vez me siento mejor porque de la primera colección, que fueron los primeros 10 del NES, realmente ni jugué un poquitito cada uno y de verdad que no he vuelto. Lo único que regresé fue al Mario original, Super Mario original, que me encanta. Jugué bastante el de Zelda 1, el original, que me gusta bastante también. Y los otros prácticamente fueron una pérdida, como quien dice, yo casi ni los juego, no son muy buenos y a mí realmente no me gustaron mucho. Pero eso es lo que tengo hasta ahora. ¿Tienes alguna otra cosita que quieras comentar? No. Ok, pues vamos rapidito para la próxima serie. ¿Qué tenemos ahora para en cuanto a canciones? Ahora tenemos Kirby's Epic Yarn, Snowy Files, Kirby's Return to Dream Land, cuyo nombre no pudimos averiguar porque está en francés, y el tema principal de Epic Mickey. Tremendo, Epic Mickey, me gustó un montón también, así que vamos allá, mi gente, a escuchar eso.
María Andrea, ¿qué tú crees de esa musiquita? Son temas increíbles. Por ejemplo, el Kirby Epic Yarn, que lo terminé, pues me consta, tiene unas músicas muy buenas, tiene un muy buen instrumental. En cuanto a instrumentales, Nintendo no se queda atrás. Sí, yo te debo ser sincero. La música está muy buena, está buena, pero a mí me daba un poquito de sueño, fíjate. Estaba como que un poquito lenta, la encontré un poquito lenta. La música de Return to Dreamland está mucho más movida. Esta de Epic Jam suena más como orquestrada, ¿verdad? Suena bien Sí, orquestrada. es muy tranquila, muy Sí, relajante. relajante. Y eso fue lo que no me gustó mucho el juego, pero es, ¿sabes? Tiene calidad, definitivamente. Pero ahora vamos a hablar un ratito para ambientar esto ¿verdad? Con lo que estamos hablando del tema de la Navidad. ¿Tú tienes alguna historia navideña que tenga que ver con videojuegos? O como yo he escuchado, hay mucha gente que dice, yo en las Navidades lo que juego es, vuelvo y juego Zelda, o vuelvo y juego Mario, para ese tiempo de Navidad. ¿Tú tienes algo así como que haces en las Navidades? Pues la costumbre de mi familia es hacer maratones de videojuegos a las navidades. Pues lo hacemos desde que yo estaba pequeño. Con el Super Nintendo comenzamos, después el GameCube, el Wii. Es de ley todas las navidades hacer eso. Eso es brutal, ¿verdad? Ese tiempo que tú no piensas en escuela, no piensas en exámenes ni nada. Y más aún, en el caso tuyo, que juega la familia completa. En mi caso, mis papás no jugaban eso. O sea, cuando yo me crié, yo jugaba solo, o con mis hermanas, pero ellas eran mucho más pequeñas que yo. Pero estaría súper, súper cool, poder, ¿verdad? En familia. Y por lo menos a mis hijas yo le he dado eso mismo. Siempre jugamos en familia. Pero fíjate, te quería contar una historia que tengo, que no es una historia de Navidad que yo hago todos los años, sino fue una anécdota que me sucedió en mi segundo año viviendo aquí en Estados Unidos. Y yo lo llamo la noche que el Wii salvó mi víspera de Año Nuevo. Y es porque, por lo menos, no sé si ustedes han visitado Estados Unidos, la cultura es bien distinta y nosotros los latinos pues somos bien alborotosos, nos gusta la música y si en este tiempo así de después de año siempre hay música y hay un revolú, eso siempre pasa. Pues los americanos son un poquito más tranquilos, no hay mucho revolú de música y nada de eso. Y ese año pues nosotros nos fuimos para casa de mi cuñado, de los suegros de mi cuñado, que nos invitaron y pues vamos para allá, olvídate, nos tiramos para allá. Para empezar, aquí en ese tiempo hay nieve, obviamente, pero había una tormenta de nieve, o sea, yo te digo que no es que había nieve y punto, no, era una tormenta y tenemos que viajar de donde yo vivo hasta ese lugar como casi 2 horas, en 2 horas en un tiempo normal, o sea, estábamos hablando que era una tormenta de nieve, casi no veíamos, y estaba tan y tan frío que nosotros yo le ponía la calefacción al carro lo más caliente, y casi ni podía descongelar el cristal de tan frío que estaba. Y pues así empezó la noche, y nosotros fuimos por ahí para abajo, que eso era como en una granja por allá botado, pero una cosa exagerada. Imagínate, y era de noche ya. Pues llegamos al lugar y no conocíamos a nadie, prácticamente un poquito a los suegros de mi cuñado, pero a los demás invitados no conocíamos a nadie. Y imagínate, todos ellos hablando inglés, era nuestro segundo año en Estados Unidos, que tampoco éramos los mejores hablando inglés tampoco. Y bueno, ahí como nos defendíamos como podíamos. Muchachos, entonces, aquí no hay música, aquí no hay juegos de mesa. Las nenas mías se fueron con las cuñaditas él tenía dos cuñadas. Se fueron para allá para el cuarto a jugar yo no sé qué rayo y me quedé yo con mi esposa y con todo ese chojo de gringo que no hablaban español. Y nosotros, entre yo, Angie, yo decía a mi esposa, esto sí que está aburrido, mano. Entonces, bajamos al sótano y allá estaban ellos en un sótano que prácticamente es una casa, ¿sabes? Un sótano con piso alfombrado, con baño y una barra. Y estaban todos ellos en la barra bebiendo y hablando allá, bla, ya tú sabes lo de ellos. Y entonces tenían como una salita con un televisor.
Para todas estas yo no había visto nada, yo no había visto que había un Wii, no había visto, y dije, ah, Dios, tenemos que sentar aquí a ver televisión, porque imagínate, una vez de año, nosotros estamos acostumbrados a estar en la en familia, oyendo música, tirando petardos, y tú sabes, Sí. allá ni petardo hay porque tú no puedes salir para afuera. Nadie va a salir en una tormenta de nieve. Que eso era otra cosa menos que teníamos, que era la cuestión de los petardos y todo eso. Muchacho, entonces yo estoy así mirando y cuando veo un Wii, yo, ay María, espérate, si hay un Wii. Te digo que eso fue lo que nos salvó la noche. Estuvimos jugando toda la noche Wii Sports. No tenían más nada. Wii Sports. Pasamos todas las 12, hasta las 12 de la noche jugando Wii Sports. Después los que estaban allí, estaban bebiendo, que ya estaban medio picaditos, medio borrachos, se pusieron a jugar con nosotros. Había un tipo que se creía que estaba boxeando de verdad. Tú sabes que Wii Sports tiene el de boxeo. Muchacho, el tipo por entregado tirando puños allí, pero con un loco. Y fíjate que la pasamos de pasarla súper aburrida, la pasamos súper brutal jugando a Wii Sports, mano. Y nunca se me olvidó que eso fue el fin de año que el Wii me salvó la despedida de año tan aburrida que íbamos a tener, mano. Sí, es que pues me imagino que es muy muy extraño. Apenas el segundo año, es muy cambiada la cultura. Sí, aquí es la costumbre en Latinoamérica echar bulla, reventar bombitas, petardos. Sí, me imagino, es muy cambiado. Es fuerte, para mí es un poquito difícil cada vez que llega esa fecha donde tú estás en fiestas y o sea, estás yendo a diferentes casas de tus amistades, de tus familiares. Aquí, pues, todo ok, nos vamos a reunir en un sitio y ahí nos vamos a quedar porque afuera está a menos 5, a menos 10, o hay una tormenta de nieve y no hay más nada que hacer. Y pues, esa ha sido una parte difícil, pero nada. Ya con eso cuadramos esta sección y vamos a la música otra vez, mi gente, porque para eso estamos aquí, para eso es Sonido Fanboy, para escuchar música, no es más que para escucharme a mí hablando. En este próximo parte tenemos a Super Mario 3D Land, tengo una musiquita de Super Mario 3D Land, la clásica que esta me la recomendó Andrés Soldevila, Slider Mario 64, un clásico que sabemos que es de nieve de Navidad. Y tenemos un temita de Mario at the Winter Olympics, que se llama Ice Pack, Ice Peak, perdón. Así que vamos a escuchar eso, gente.
Bueno, muchachos, ya esto está ya al otro lado, ya esto se está acabando. Quise hacerlo un poquito, no, ¿sabes? No hablar tanto ni meter tantas sesiones, pues para que fuera más musical este podcast. Espero que les haya gustado como quiera. Super Mario 3D Land, ese tema me gusta mucho y me gusta el tema original de Mario 3D Land que sacaron ahora para este juego nuevo. La música está bien nítida. Estoy loco, André, porque tú te compres un 3DS o algo, porque tú tienes que jugar este juego. Está brutal. ¿Qué tú has visto por ahí? ¿No has visto videos y cosas, me imagino, ¿verdad? Pues últimamente vi de un rumor sobre que Shigeru Miyamoto va a retirarse de Nintendo porque ya tiene aproximadamente 60 años. La verdad, yo no he leído ni he confirmado ese rumor, pero lo he visto en varios sitios. Fíjate, esa contestación yo más o menos te la puedo dar ahora también, pero para el próximo podcast, miren, te escuchen, el próximo podcast que yo tengo va a estar corriendo creo que la semana de arriba. Hice un podcast con Pedro Hernández, que es un escritor para un sitio web de Nintendo. Bueno, no es pagado por Nintendo ni nada, sino es como un sitio hecho por fans, ¿verdad? Un fanpage. Un fanpage. Prácticamente, pero o sea, es bien hecho, es bien profesional. Se llama Nintendo World Report. Y a ella le estamos. Yo lo estuve entrevistando y estuvimos hablando. Y esa fue una de las preguntas que tú me dijiste que yo le hiciera. Y definitivamente la hice. Hice la pregunta y la contesté ahí. Y lo que estuvimos más o menos hablando, para no dar muchos detalles, para que ustedes pues tengan la oportunidad de ver, escuchar ese podcast pronto por ahí. Que esto básicamente fue un rumor, que él lo dijo en cosa de broma, pero tú sabes cómo son los medios, tú no puedes decir nada bromeando. Pero sí, él está un poquito alejado, porque si tú te pones a ver, ya él como que le ha estado dando la rienda suelta, por lo menos en cuanto a Zelda, ese es su bebé, ¿no? Zelda es su bebé, pero ya él le está dando la rienda suelta a Eiji Aonuma, que es el productor, para que él vaya como que tomando sus propias decisiones y ok, yo quiero hacer este giro, y obviamente él va a dar el visto final y va a decir, eso sí, eso no. Lo mismo está pasando con la serie de Mario. Ya hay varios juegos, por lo menos el Super Mario 3D Land, los Mario Galaxy, es un equipo aparte que está haciendo esos juegos, obviamente con la supervisión de Miyamoto. Y eso es lo que él está haciendo, lo que está haciendo es como tremiendo a estos jovencitos, que son los que ya mismo cuando él diga que okay, ya yo estoy viejo para esto, yo he trabajado muchos años aquí, sigan ustedes. Pero hasta el momento no es oficial de que sí, ok, renuncié y nadie va a saber más de mí, sino que prácticamente que él está como que poquito a poco dándole training a esta gente para dejarlo ready. Sí. Pero nada, tienen que estar pendientes por ahí para que vean ese podcast, está muy bueno. Si en algún momento ustedes pensaron, contra, me gustaría entrar a este mundo de periodismo de los videojuegos, pues él habla bastante de eso, de cómo llegar ahí, ¿no? Si necesitas o si no necesitas estudiar periodismo, todas esas cosas las estuvimos hablando en ese podcast. Oye, André, antes de terminar, de cerrar completamente, vamos a una última canción, pero antes de eso nos vamos a despedir. Y esa última canción, cerramos el podcast. Gracias un millón por estar conmigo, André, y a toda esa gente por ahí. ¿Tú tienes algo que decirle a la gente por ahí? Pueden contactarnos por medio de los enlaces que estarán en la descripción del pequeño video, el pequeño podcast. Y bueno, pues nada más quiero desearles felices fiestas y quiero agradecerte, Pedro, por invitarme. Ya, felicidades a ti también. Y nada. La gente de poquito a poco van a ver que tú y yo siempre hemos estado colaborando. Como quien dice, detrás de cortina, tú me estás ayudando con la página de YouTube, con mi página web. Y de verdad que estoy bien agradecido de eso. Y definitivamente, por ahí ya pronto, más o menos estoy ahí cuadrando para hacer un podcast con Osmask. Y en el momento que podamos estar los tres, mucho mejor. Así podemos estar los tres comentando para que haya un poquito más de. ¿Sabes? De personas comentando, yo digo una cosa y tú dices otra. Diferentes puntos de vista. Diferentes, gracias, eso es lo que estaba buscando. Diferentes puntos de vista y todo eso.
Pero nada, necesitamos que la gente pase en el video para adelante, que den like para que más personas lo escuchen y sepan lo que está pasando. Nosotros somos, como hemos dicho en otras ocasiones, nosotros estamos prácticamente empezando en esto de los podcasts, somos unos rookies, pero lo hacemos con mucho cariño y con mucha dedicación, ¿sabes? Porque el tiempo que yo estoy haciendo este podcast, yo podría haber tal vez estado saliendo por ahí a janguear o a hacer otras cosas. Así que lo hago porque realmente me gusta compartir lo que, ¿sabes? La pasión de nosotros, que es los videojuegos. Yo puedo hablar contigo y a través de esto he conocido a otras muchas personas. Y definitivamente es algo que nos gusta. Así que nada, trataré de, ¿verdad? De que podamos seguir haciendo esto, dándole las noticias a ustedes, trayendo temas diferentes. Y pues nada, gracias a un millón. Felicidades a todos ustedes, feliz Navidad. Y los dejo con un temita de OZ Remix de Super Mario. Así que, mi gente, cuídense mucho y nos vemos luego. Es muchas felicidades, ojalá disfruten el siguiente tema. Thank you.